Niño, ¿ya está todo despierto? Sí, pasame esta. Pero, ¿está usted en condiciones de recibir a una doncella? Sí, adelante. Ok. ¿Vos sabés inglés? Pues claro, lo estoy aprendiendo. ¿Por correspondencia? No, lo aprendo cuando voy al autógrafo. Ajá, very well. Para Michelli. Oh, ¿y esta mujer toda vacía de las nubes? ¿Quién es? Es campeona de natación. Ah, oh, qué cuerpo. Y pensar que yo sería así dentro de poco. ¿Sí? ¿Por qué milagro? Por milagro del deporte. Ah, el deporte. Carlos. ¿Y el niño Carlos? Todavía estará en la guardia. Ya que son largas las noches milongas. Blanquita mía, esta es mi casa. Desde hoy, este será nuestro nido. Magnífico. Muy confortable. Lindo porvenir me espera. ¿Qué? ¿No te agrada la casa? Por favor. Esto no es ni pizca de lo que me habías ofrecido. Bueno, dame un cigarrillo. Claro. Tenés razón. Ahora lo comprendo. Esto te parecerá muy pobre comparado con lo que te habrá ofrecido ese viejo que anoche te festejaba. Te advierto que... Si este te refiere al doctor Gutiérrez... Es un gran honor. Y que hables mal de él. Basta. No quiero discutir. No, Pompito, no estaba cansada. Quería estar muy cerca de ti. Carlos.
Ordena que me traigan algo de comer. Así, enseguida. Sí, ya solo de ir. Campeón, a vos solo te quiero. Mi cariño te seguirá hasta la muerte, conejo.
Mi conejito. Varoncitos como yo van quedando pocos. ¡Miren! ¡Qué viraje! ¡Mateo! ¡Uy! ¡Debe ser el último que llega! ¡Mateo! ¡Mateo! ¡Chao, Federico! No sé cómo manejo, voy atrasado, ¿qué quiere? 5 minutos, la que muñeca, lo afeitadita, muchacho. ¡Qué muñequita, para qué le guisamos, viejo! Diga, ¿este la cruce? ¿Va o viene? Va, amigo, va, suba, ¿va? Suba. ¿Qué va? Pa' Mendoza, ponte para ahí. Me conviene. Claro. Me baja en los viñedos. En los viñedos te voy a bajar. Discúlpeme, señor. Perdóneme, señor. ¿Me da vuelta la hoja? ¿Así yo leo el final? Oiga, señora. ¿Qué le pasa? Tu chico pierde. ¿Que mi chica pierde? ¡No! ¡Qué esperanza! ¡Está equivocado! ¡Tengo que pagar la parte! ¡Sin embargo! ¡Tu chico pierde! ¡No! ¡Qué esperanza! Bueno, che, cambié de disco. Me tenés seco ya. Sí, no sé otra. No sé otra. Y seguí con la misma. Pero, amigo, qué tipo se canse. Hace 3 horas tengo el colectivo. ¿Ha venido por calotarlo por acá? ¿Ha venido a tiñir? Pero, amigo. Y suba, hermano, suba, suba. ¡Ay, pero no hay asiento! ¿Cómo no va a haber asiento? A ver, córrese un poco, muchacho. ¡No hay asiento, nene! ¡Un momentito que va a subir mi hermanito! ¡Sube, sube! ¡Tu hermanito! ¡Siga, amigo! ¡Siga! ¡No tengo más remedio! Un poco más despacio. Doble ancho. ¡Pobre genástico! ¡Salí adelante, vos! Que pronto se van a acabar estos sandías. Pasá nomás. Adiós, nena. Qué rica la nena. ¡Vidia! ¡Vidita! ¡Venga! ¡Aquí está tu conejito! Cuando se haya cansado de despreciar usted, acuérdese de mí, que puede que le lleve la punta. ¡Puede! Vecita de mi alma, hace un año que estoy esperando una palabra de su edad. Dígame esa palabra. ¿Para qué eres insolente? Bueno, eso me lo pudo haber dicho antes. Vea, mesa, aproveche, mire que tengo mucho pedido de la campaña. Yo sé lo que le digo. ¡Atorrante! ¿Así? A mí nunca me faltó una mujer. Paso de... Por Dios, conejo, no fundo, sea señalista, ¿eh? Conejo, si yo voy para ese lado, yo voy al club. Ya el club queda al revés, es para allá. Sí, para allá. A usted la llevo aunque sea de contramano.
Usted no me conoce a mí. Ahora a ver qué sucede. Bárbaro, ¿por dónde va? ¿Para dónde va? Tienes aburrido con tus penas de amor, hombre. Y has pasado toda la noche lamentándote. No le des importancia, no vale la pena olvidarla. No, imposible olvidarla. Blanca era para mí la vida entera. Junto de primavera, tu esperanza y tu pasión, bombón. Muchacho, no me cares. ¿Quieres un consejo? Buscas otra blanca, aunque sea negra. ¿Para qué? Si todas las mujeres son iguales. No te permito, che. Todas no son iguales. Son todas iguales.
milagro usted estas horas. Nada, me levanté temprano para ser fusil. ¿Fusil? Simpático mentiroso. ¿Balclub? Sí. ¿Quiere que la lleve en mi coche? Bueno. ¿Más velocidad? No, vaya despacio. Quiero hablar con usted. Dígame, Carlos, ¿por qué no se adapta a otro género de vida? ¿Es posible que no tenga otras aspiraciones? ¿No comprende que ese ambiente en que usted vive, esas amistades, todo eso, lo llevará por mal camino? Mire, yo creo que usted puede ser distinto si se lo propusiera seriamente. No sabe, Dina, cómo me gusta que usted me hable así. Si fuera bueno, si me permitiese ayudarlo, yo haría que la vida sana del deporte lo conquistara. De ese modo, todo parecería distinto, más lindo. Se sentiría fuerte para luchar. Confiaría en el porvenir. Oyéndola, siento deseos de volver al deporte. ¿Cómo usted? Ah, pero ignora que yo fui campeón de remo. Pues entonces, vamos. Un poquito de fuerza de voluntad y la obra será fácil. Acompáñeme al club y comencemos hoy mismo. ¿Vamos? Carlos, ¿qué decís? Adiós, muchachos. Qué milagro vos por acá, ¿eh? Vine a hacerme socio de este club. ¿Y acordás de tus tiempos de campeón? Oh, a veces. ¿Querés formar parte del team de remeros de Buenos Aires? Es que estoy tan fuera de training. Con un entrenamiento severo, volverás a ser campeón. A ver, Carlos, anímese. En el deporte, volverá a encontrar la alegría más sana y tal vez la felicidad. Acepto. Muy bien. Ahora mismo vamos a hablar con el capitán, ¿eh? Hasta luego. Adiós, enemigo público número uno. Adiós, Mequita. ¿Cómo le va? Aquí ya está. ¿Qué tal? Sí, ya lo veo, Mequita. Mire. No sé. Ah, muy bien, muy bien. Así, sí, el pecho afuera. Así. ¿Qué? ¡Qué musculatura! Vamos. Mira, Mequita, ¿has dejado el colectivo para entrenarme con alma y vida? Bueno, bien, entonces entremos a este club y usted va a ver cómo se entrenan los campeones. Venga. Pero venga. Antes me va a decir que está dispuesta a ser mi esposa. ¿Ha entendido? ¡Mi esposa! Llevarme... Bien, eso hay que pensarlo. Yo por usted soy capaz de luchar hasta con la estatua de Garibaldi. Con caballo y todo. Muy bien, entonces, saludos, gran campeón de Cachapascán. ¿De Cacha? ¿Qué enfermedad es esa? ¿Cachapascán? Agarrame como pueda. ¿Cómo no te dio agarrar? Vamos, que se va. Sí, gente. ¿Entremos? ¡Señorita Dina! ¿Qué has venido a hacer aquí? Para ambientar a este futuro campeón de cállese como pueda. No, el rey del colectivo. 40 choques, 34 heridos, una entrada por un zaguán y salida por los fondos sin abrir puertas. Eso es. Y una sola catástrofe. ¿Qué catástrofe? Tú, mi baby. Gracias. ¿Quién es? Mi mucama. Esta mano. Y su cata. Bueno. Vamos a tomar... Gracias, no se moleste. Vamos a tomar unos refresquitos. Vamos, baby. Dama, permiso. Con permiso. ¿Vas a tomar? Mira. Pedí fainá que aquí lo deben hacer muy bien. No, aquí hay que ser elegante. Hay que pedir tisto, café. ¿Con tisto? ¿Su café? Entonces pedimos un refresco. Bien. ¿Cuánto? Un tis y un refresco. Para dos. Eso es. ¿Viene? No, espera a mi novio. ¿Vamos? ¡Uy, conejo! ¿Qué? ¡Un botón en la superficie del pie! ¡Un botón! Tené cuidado, ¿eh? En el fondo debe estar el ojal. ¡Ay, por Dios, María Antonieta!
danza con conmigo. Contigo. No, con tú. Contigo. 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 No, para que me falta el equipo. No te hagas la banqueta, y eso es que te han cumplido. Y aprende a poner la mesa y a servir a tu marido. No te hagas la melancólica de mirar gótico y perfil estilo tráfico. Si pensas que la inspectiva es para vos, resaltando que con tu cinta ya estás sobrando. No hagas poder con descendiente. Si sos porteña, sé bien porteña, que con tu pinta sos reina y dueña. No te disfraces ni te falsifiques con tanta bacana, norteamericana, porque vas perdiendo tu propia personalidad. Si sos porteña, sé bien porteña, que con tu pinta sos reina. No te disparas ni te falsifiques con tanta bacana norteamericana, porque vas perdiendo tu propia personalidad. Deja de que te la pinto con el colectivo. No me eches la quita, pobrecita, dejala, ¿verdad? Ya sabes que la vida nocturna y el deporte son enemigos. El trasnochar va a terminar con tu salud. ¿A mí qué me importa? ¿Pero cómo? ¿Ya se te ha ido el entusiasmo? No sé. Seguro que has vuelto a ver a Blanca. Tal vez. Y por eso estás así. Es mentira que el cariño que profesa Dina no te merece. Cariño de Dina es como el de todas las mujeres. ¡Cállate la boca! Pobre chico. Recién te llamó por teléfono. Quiere hablarte. Anda, llámala. Formal. Yo lo llamé. ¿Por qué pasó ayer al club? ¿Qué le parece si para ganar tiempo nos encontramos en la puerta de mi casa? Bien. Hasta luego. Yo no me pierdo mis cosas. Sos un cínico. Un sinvergüenza. ¡Cállate! Estás borracho. Amiguito, que el tenis no es tan fácil como usted creía. ¿No le parece? ¿No me oye? Oh, perdone, decía. Pero qué distraído que está hoy. Y ha jugado con un lejano único. ¿Qué le pasa? Nada, es que
No me siento bien. Vamos, vamos, arriba ese ánimo, muchacho. ¡Ay, mira esa pelea! ¿Vamos a verla? Vamos. Buena, buena. ¿No vio a Carlos? A Carlos Verde, sí, allá está. Gracias. Buenas, Dina. Hola, Eduardo, ¿qué tal? Linda pelea, ¿eh? Sí. Así pelean los hombres. Bueno. Te invito a que hagamos un poco de guantes. ¡Ay, qué lindo! Yo no sé boxear. Yo tampoco. Pero el box enseña a pegar de frente. Entonces, anímese. Pero vaya, los dos tienen buen físico, así que están en iguales condiciones. ¿Listo? Por la izquierda ahora. Por la izquierda. No. Bueno.
Atrás. Atrás. Bien, con alegría. Optimismo. Bien. Basta. Basta. Tirar la daga. A tirar la daga. Vamos. Rápido. Aquí. Aquí. Vamos. ¡Hop! Puntería. Puntería. El brazo más alto. Ahí estoy. A ver. Acá. No le pegas acá. ¡Ah! ¡Tocato! ¡Cuatro pelotas de madera! ¡Vamos! ¡Esto es para confiar! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Cuatro pelotas de madera! ¡Felice! ¡Trabajame a la izquierda! ¡Trabajame a la izquierda! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Qué quedamos! ¡Paralela! ¡Paralela! ¡Pasa! No, sin muleta, saltar, saltar. ¡Hop! Bien, otro. ¡Hop! Otro. Ah, bien, ¡pop! Con la sombra. Déjame esa. ¡Puerta, carnero! ¡Hop! ¡Otra! ¡Hop! ¡Puro! ¡Ah! ¡Al hipódromo! ¡Puro! ¡Tiempo! ¡Vamos, fuerza! ¡Fuerza! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ventilación! ¡Escape! ¡Ventilación! ¡Escape libre! ¡Escape libre! No. Muy flojo todavía. ¿Todavía? Sí, señor, todavía está muy flojo. Vení. Ya. Aprendí. Así tenés que luchar. ¡Uy, Dios! ¿Quiénes son esos bondines? El máscara roja y el conde Nobrina. ¿El conde? ¿Cuál es el conde? ¿El cataconde? No, hombre, el que no tiene la careta. ¡Ah, el que no tiene la careta! ¿Qué careta, pero? Dale. Si yo supiera luchar así. Bien. Ahora. Bien, más fuerte. ¡Ahora, pinche! Ahora, bien, ¡me mató! ¡Bien! Hay que seguir entrenándote. Vamos. Espérate, bro. Vamos. Tú no te canses, ¿eh? Hacen aquí el entrenamiento regalo. No te gastes en el entrenamiento. No le conviene que me entrene yo. Eso es lo capaz. ¡Envidia! ¡Salí nomás! ¡Salí nomás! ¡Salí nomás! ¡Voy a empujar nomás! ¡Fuerza! ¡Ah! Ahora sí que estoy bien entrenado. Mejor entrenado soy yo. ¿Qué vas a hacer? ¿Pegar? ¿Qué? ¿Pegar? ¡Yo que te pego! ¿Pegar? ¡No te juro que no! ¡Pegar! Estas son cosquillas, pero ¡pegar! ¡Pegar, te digo! ¡Se me olvidó! ¡Ahora vas a ver! ¡Ahora vas a ver! ¡Pega! ¡Pega! ¡No! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Oh, my God.
Pichón en contra. No importa, este rincón es de suerte. ¿Trajiste la herradura? Sí, de la árnica. No me la nombré.
Fanático Radio Escucha. Compañero de colectivo, creo que la pelea va pareja. Confío en la victoria. Thank you.
Estamos encantados con tu cambio de vida. Ah, esto es salud. Puedo asegurarte que nunca me he encontrado mejor. Esta es la mejor vida. Lástima no haberla comprendido antes. Nunca es tarde. ¿Caminemos? Vamos. Yo no sabría cómo explicarte el porqué de esta fe que me alienta. Y hasta los muchachos del club descuentan mi triunfo. Carlos, yo quisiera hablarte con respeto a Dina. No, no, basta. No me digas más. Vos la querés. Sí. Pero vos también, ¿verdad? Hubiera sido tu novia, no. Ella era muy buena. Yo no la merecía. ¿Y ahora? Ahora, seguiré luchando en esta senda que me he trazado. Por mis padres, por mi club y por mí. Muy bien. Che, te dejo. Me llaman para hacer gimnasia. Adiós, viejo. ¡Ah, che! Acordate que pasado mañana en la regata, quiero saludarte vencedor. Gracias, Eduardo. ¡Chao! ¡Chao! Carlos, no es nada, muchacho. A ver, vamos a los chubas. Oiga, joven, ¿quieren llamar al señor del Vélez? El señor debe estar en entrenamiento y no podrá atenderlo. Es que yo soy su amiga. Y yo el capitán del equipo. Además, se lo prohíben los reglamentos. ¿Qué reglamento ni 8/4? Si Carlos no viene, entro yo. A ver, un momentito, voy a avisarle, ¡Sí, Carlos! ¿Qué? Hay una rubia platinada que te busca. ¿Y con qué prepotencia? ¿Rubia? Haz el favor. No quiero verla más. Sería volver a lo de antes, ¿sabes? Ah, entonces vos querés que se vaya. Déjalo por mi cuenta. Vamos, muchacho. Señorita, el joven Carlos no está, así que retírese. No quiero. ¿No quiere? No. No quiere. No. Mejor que se retire, señorita. No se me antoja. No se me antoja. Muy bien. Bote al agua. ¡No! ¿Sabe, Dina, que viste ayer a Carlos? ¿Ah, sí? Se está entrenando para la regata con un entusiasmo extraordinario. ¿Qué viene? Parece que no le interesa. Sí, ¿por qué no? Este diario lo hará como futuro ganador. Lea. Posible. Ya sabe usted mi decisión. No te rías si me encuentras por el mundo, que lo que te hice ya lo pagué. No te rías que la vida se ha cobrado con interés mi mala fe. Sé noble y no te burles como anoche lo hiciste al encontrarme en el salón. Sé noble y no te burles de un fantoche que inspira al contemplar la compasión. No te rías si me encuentras junto a esa que se quiere.
ciudad. No te rías que yo sé que estoy sirviendo de semillero de hilaridad. Las espinas que sembrado querida intención, que aquel que hierro mata, hierro muere, y unido un eslabón va otro eslabón. No te rías si me encuentras junto a ella, que ese es quien cumple tu maledición. Perdone, son amarguras de mi vida. Y es mi amigo. Son cosas de la vida. Va a largarse la octava regata al Singestel. Estamos transmitiendo desde a bordo las grandes regatas internacionales. Cuando ya se creía que Carlos del Vene no participaría a consecuencia del serio accidente que sufrió durante su entrenamiento, el extraordinario muchacho que fue verdadera gloria de nuestro remo se está alistando en estos momentos para la largada. Hay una gran expectativa en la muchedumbre. El estáter solo espera el momento oportuno para dar la orden. ¡Atención! ¡Vamos a largar! ¡Conservar las canchas! ¡Procuren no salir de sus aguas! ¡Ni molestarse! ¡Serán descalificados! ¡Atención! ¡Vamos a largar! ¡Listo! ¡A largar! ¡Ambos botes y para la misma línea con especial acción! Thank you.
voto del Club Unión. Estimados oyentes, esta carrera tenía un final muy disputado. El Lene, respuesto en los últimos meses al accidente sufrido, realizó un esfuerzo desesperado. Para terminar, me felicito de ser quien deba premiar a estos atletas, verdaderos ejemplares de nuestra raza, que contribuyen a definir nuestra nacionalidad con caracteres propios en la disciplina deporte, sano y viril. Muchachos, por la patria, a conquistar laureles con el corazón y el músculo de verdaderos varones. Roberto Larraz, capitán del equipo argentino. Esperamos que en las próximas Olimpiadas repita los éxitos de la esgrima nacional. José Jurado, a ver si para el año próximo en Inglaterra, con un poco de suerte, conquista aquel campeonato mundial que perdió en 1931 por un solo punto. Esos son mis deseos. Juan Carlos Zavala. Zabalita, mucho ojo, y en la maratón de Berlín no se deje soplar el título que también ganó Los Ángeles. Espero que así sea. Muchas gracias. Arturo Rodríguez Jurado. Querido Mono, ojalá que su título de campeón olímpico sea conquistado por muchos boxeadores argentinos. Muchas gracias. Buena suerte. Raúl Riganti. Hasta el año próximo en Indianápolis. Ojalá mismo. Enrique Tiraboschi, premiando su labor como entrenador. Muchas gracias. Cosme Saavedra, que sus piernas sigan conquistando nuevos triunfos con la bicicleta. Alfredo Roca, la natación argentina espera de usted todavía muchos triunfos más. Pondré mi corazón de criollo para conquistarlo. Y ahora, la Copa Premio Estímulo, instituida por el socio Eduardo Echeverría, será otorgada al valiente remero Carlos del Bene. ¡Carlos del Bene! Señor presidente, yo no he triunfado. Mi amigo, queremos premiar tu espíritu deportivo. En el deporte no solo se lucha para vencer. Su triunfo ha sido magnífico. Ha conseguido educar su voluntad y volver por buen camino. Lo felicito. Gracias. Muchas gracias. Ahora sí te la mereces. Sos todo un hombre.